Vámonos ahora con el abogado de Melfi. ¿Qué dice este señor? ¿Qué pasó con el Cuy? El Cuy anda dando rueda de prensa diciendo que supuestamente no va a ir a la cárcel, que no va a pagar ningún dólar, en fin. Veamos qué le responde el abogado. Ruedelo. ¿Cómo va la situación legal en el caso de Miguel Melfi versus Mauricio Altamirano? Y es que, luego que en las redes sociales se escucharan varias versiones, las cosas no están claras. Hackers entrevistó a Enrique Crespo, abogado de Melfi, para que nos explique al respecto. Realmente, el proceso legal, por lo que la ley indica, al año de haberse iniciado la acción, existe como tal, desde presentada, lo que es el término para la prescripción extintiva de un derecho. Es decir, en este punto existe una sentencia, pero esta sentencia, al no estar ejecutoriada, es decir, no haber sido susceptible de recursos y haber ratificado la culpabilidad del señor Altamirano, en este punto es verdad lo que él menciona, que puede caer en una prescripción. Es decir, él no es declarado inocente por un tribunal, pero él, por el principio de la ley, es respetado y protegido para que no caiga preso. Sobre lo que es la pena privativa de libertad, si es que la sentencia no se ejecutaría y el proceso cae en prescripción, en ese momento él no deberá de cumplir una pena privativa de libertad. Con respecto a la obligación económica, ese proceso se lo adjunta como una copia certificada de todo el expediente y se lo anexa a una demanda civil para que un juez civil pueda como tal declarar una responsabilidad en tanto obligaciones por daño moral, en su defecto por las difamaciones realizadas. En sí, ¿el juicio ya prescribió o no prescribió? Primero eso. El juicio, el juez debe ser el que lo emita sobre la prescripción. Actualmente, ¿cuándo debe emitir eso? El juez tiene que contabilizar los tiempos, analizando fechas. Esas son cuestiones que la ley también interpreta, porque hay que ver cuáles son los plazos. Nosotros presentamos apelación también. Ya. ¿El Mauricio presentó también? No he constatado, no me ha llegado una notificación. ¿Y cuál es su apelación? Explique. Nuestra apelación es únicamente para que la pena sea mayor a 15 días y la sanción económica sea mayor a $12,000. Es un proceso nuevo, es un proceso nuevo. Ya. Pero por la misma causa, por difamación y por... Nace del mismo hecho con diferentes repercusiones. La primera, la vía penal, por los tiempos. Siempre se pudo realizar una vía civil luego de obtener una sentencia condenatoria. Ok, señores, quiero ser bastante directo y claro. Si en su momento se le abrió aquí las puertas a Mauricio Altamirano, se lo recibió de la mejor manera e incluso se lo dejó a cargo del programa, pasó. Pero hay algo que yo nunca tolero y que nunca perdono. Y en este caso es la mentira. Pónchame porque quiero que lo vea y para que no se le olvide la cara en este momento. Hay algo que yo no tolero, que es la mentira. Él dio una entrevista a Diario Expreso específicamente diciendo que supuestamente al día siguiente del que él hizo o reveló ese supuesto video que existía de Melfi con otra persona, aquí no se le habría dado la oportunidad de disculparse o de explayarse en ese tema. Eso es una mentira. Hablé yo en su momento y hablaron los compañeros, que me acuerdo clarito que estaban a un costado. Y a él, cuando se lo ve como diciéndole, bueno, te toca hablar, pide disculpas, no lo hizo. No lo hizo de achudo. No lo hizo porque no le dio la gana. Él sabe muy bien cómo se maneja este programa. Y jamás me hubiese atrevido a decir, tú no digas nada, que solamente voy a decir, no, yo. No fue así. El señor no habló porque no le dio la gana. Y ahí está pagando las consecuencias. Yo eso no perdono. Ni siquiera lo he llamado a reclamar, ni en las que andan etiquetando en Instagram le he respondido, porque no soy de esos. Yo solamente, bloqueado y hasta aquí existió el Cuy. Jamás de vuelta calientitos. Muy enfático, siempre lo digo, siempre. Ok, vámonos ahora, y que no, que te voy a llamar, no me llames, no me escribas, no me interesa. Murió el tema allí, pero lo tenía aquí y te lo estoy diciendo para que te quede claro. Ok, vámonos ahora sí con algo bonito. Hoy es el Día de la Mujer, que se...